Lo primero, agradecer a Sabadell Gallego Banco el apoyo que hemos recibido de este año en el club de su entidad a la hora de empezar a entrar en el mundo náutico como es esto. Esta liga comenzó en principio en el trofeo de invierno, pero queremos potenciarla con el trofeo de otoño. Es una liga que está diseñada para barcos de J80. Hoy en día el Club Yates es líder en Galicia en esta flota, y el club además organiza durante todo el verano, toda su época de regatas, pues ligas especiales para este tipo de barcos. En los últimos años este tipo de embarcación, el J80, ha crecido con gran número de unidades. Tenemos aquí la flota más numerosa de toda Galicia, también hay en Coruña y en otros clubs, y lo importante es que vayamos creando un ambiente de flota para poder navegar. El Monterreal es pionero desde hace años ya en este tipo de embarcaciones, y la idea pues es seguir potenciando que estas regatas pues vayan a más, debido a que es una buena formación de tripulantes, y sobre todo con las miras puestas de que nuestros equipos vayan a competir el año que viene en Sotogrande, en el Mundial que se celebra. Para decir que se disputará en 4 días diferentes, cada día se harán un máximo de 3 pruebas cada uno, total podrían ser 12 pruebas en todo el campeonato, y empezarán siempre a partir de las 3 de la tarde. En principio, depende de las condiciones de viento, se harán unas regatas Barlovento-Sotavento o un carrusel donde puedan competir pues por nuestra costa. Además, con la idea de potenciar esta clase y seguir potenciándola así, hemos dispuesto de que pueda ir un quinto tripulante en cada barco para que vaya de observador y que puedan conocer un poco lo que es el manejo de estos barcos, porque sí estamos detectando de que hay gente que se quiere incorporar en esta línea de competición, y entonces es una manera también de aprovechar esta liga para que la gente conozca de cómo se manejan estos barcos y la posibilidad de comprarlos. Es decir, que estas regatas son importantísimas para nosotros de cara al Mundial del próximo año, y que bueno, que va a estar muy disputado, no hay ningún favorito en principio, y bueno, que el tiempo real es muy emocionante, y que a ver si nos acompaña el tiempo todas las jornadas. En primer lugar, felicitar, como no, a Monterreal Club de Yates, en nombre de su vicepresidente, que está aquí con nosotros, porque la cantidad de eventos que hacen, de toda índole, hace poquito tuvimos también un triatlón, es tremendo, ¿no? De hecho, para mí puedo decir que esta casi es mi segunda casa, ¿no? Estamos en un marco incomparable. Creemos, y desde Bayona, desde Deporte, creemos que el deporte de la vela es un deporte que están trabajando y divulgando de una manera muy, muy importante. Quizás debíamos abrirnos los bayoneses todavía mucho más al mar. Tenemos aquí nuestro puerto pesquero, pero quizás las actividades marítimas en ese aspecto náuticas deberíamos de aún incorporarnos los que somos bayoneses todavía un poquito más. Felicitar por estas 4 jornadas que va a haber, ¿no? Cada 15 días en este mes y el mes que viene. Seguro que va a ser un éxito. Y no mucho más, pues que para nosotros todo lo que es deporte es vital, y sobre todo también lo que es el turismo, que a veces hay un turismo que es el turismo náutico, que también es muy relevante, muy importante. Entonces, no, de nuevo agradecer a todos, como no también agradecer al Sabadell Gallego, a la Xunta, y que bueno, al hecho que nosotros tendremos siempre una gran involucración con todo lo que nos podés proponer para que sean eventos deportivos, para situar a Bayona donde siempre ha estado y donde debe de estar a un gran nivel competitivo, en este caso náutico, y bueno, pues felicidades a todos. Fai un mes mantuvimos una reunión coa actual conselleiro e con Ángel, pues para reforzar ainda máis o que se está facendo en materia deportiva en Bayona. E un elemento moi importante pois é o Monterreal Club de Yates de Bayona, porque é un exemplo a seguir por moitos lugares e por moitos entidades, porque o fácil sería pecharse e non abrirse a xente e o povo de Bayona. Iso é un referente, xa. Iso é un referente, e a mí me teñen preguntado por esas actividades que facedes en prol de buscar
a equidade en educación e en deporte con esas, ese traballo que estades facendo cos menos desfavorecidos, e agora me gustou moito esa invitación a poder participar nesta regata, que me parece unha boa iniciativa moi, moi salientable de promocionar o deporte da vela e incluso de poder facer eses, para algúns incluso poden ser os bautismos neste deporte. Dicir, unha idea que vos felicito a todos os organizacións. Tamén felicitar ao Banco Sabadell Gallego por, digamos, por ter esta iniciativa nestes momentos de ver a vela, ver Bayona e ver esta clase J80 como unha posibilidad de divulgar aínda máis a labor da que está facendo o Banco Sabadell Galego no mundo de deporte. E decir que é unha competición, como decía Alejandro, que a Secretaría de Salud e Deporte vai instaurar tamén unha liga, pois a iniciativa, e seguindo o exemplo do que estabais facendo vos aquí, sei que foi unha entrevista que tuvestes co secretario xeral do deporte e que a partir de aí xa se frutificou este ano con un apoio decidido a través da Xunta de Galicia, a través, en este caso, de Turismo de Galicia, donde se está facendo unha aposta decidida e que este é o camiño, porque sei que é unha, a parte, que é unha modalidade deportiva en donde a espectacularidade é mirar o resultado casi ao momento e estar aí competindo barco contra barco, e é un momento, os que non conocemos moito o mundo da vela, pois que casi creo que agora só faltaría visualizala incluso cos medios de comunicación, a televisión, acercar, porque, bueno, acercar e divulgar e promocionar é un dos elementos da Secretaría de Salpo Deporte. Hoxe é un día para nós de ledicia estar presentando esta xornada, como se dixo antes, que vai ser en 4 días. Antes falaban do bo tempo, bueno, bo tempo que seixa como hoxe, po día da presentación, por fin de semana, pero ese día que hai un poquinho de vento, porque senón idola ter complicado eso, pero vamos, seguro que sí, que os vai a responder o tempo. Bueno, pois para Sabadell Gallego é un honor apoiar estas iniciativas impulsadas por Real Club de Yates, que, como dixeron antes, bueno, pois evidentemente levan 50 anos, que este ano pois é un efemérides moi especial, estas bodas de ouros, e que, como dixo antes, pois o delegado da Xunta, pois estes 50 anos de historia han marcado unha trayectoria, unha maneira de ser, que os han posto a este náutico pois dentro dos principales de España. Eso que o que leva é que os regatistas, as travesías, o sitúan como puntos de escala, é dicir, que estén recoñecidos como unhos dos clubs náuticos con máis actividade. Por outro lado, esta prova eu creo que remata, non? Dentro destes 50 aniversarios, o que foi todo este calendario que tamén celebraste despois uns eventos moi especiales, como foi o 30 anos, non? Da regata do Príncipe de Asturias e o 40 anos do torneo Conde Gondomar, pero, se non me equivoco. Bueno, pois quere dicir que, evidentemente, antes decíades que non vos quedastes parados, sino que levades desarrollando durante todos estes anos pois unha serie larga de travesías e de actuacións. Por parte do Banco Sabadell Gallego, pois temos unha estreita relación. Hoxe vivimos este ano, pero xa do pasado, eu creo que a través do Banco Gallego xa tamén patrocinamos en varias modalidades, pois premios, torneos, quer dicir que a relación do Banco Sabadell Gallego, do Banco Gallego, de tradición xa coa náutica e, sobre todo, con Bayona, pois eu creo que xa é unha historia e que se ha consolidado pois a largo dos tempos. Bueno, con su respaldo a este tipo de iniciativas, o Sabadell Gallego, o que quere posicionarse, unha entidade que traballa tamén, quere estar presente na vida diaria dos gallegos, é dicir, aparte de financiar ou coller cartos e rentabilizarlos, asesorarlos e cobrarlos, sino tamén traballar do deporte en outras necesidades que os concellos ou os cidadanos necesiten. En nome de Sabadell Gallego, darlle unha hora bueno ao Real Club de Yates, que vai ter moito éxito. Parabéns por estes 50 anos, que sigades outros 50, que os vexamos tamén. E moitas gracias de verdad por tomar esta decisión e moitas gracias por as vosas palabras.